Más que conformar una agenda legislativa para el periodo ordinario que inicia el próximo 1 de febrero, las reuniones para plenarias de grupos parlamentarios serán de carácter político electoral con miras a la jornada para renovar gubernaturas en 6 estados. Por ejemplo, ayer senadores del PAN realizaron su plenaria en Tampico, en Tamaulipas, para cerrar filas con su aspirante a retener la gubernatura en el estado, en este caso César Verástegui. Durante la inauguración de la reunión plenaria que se realiza a puerta cerrada, el presidente nacional del partido, Marco Cortés, destacó el trabajo de su candidato en el estado. Además, pidió a los legisladores brindar todo el apoyo al aspirante por PAN y al parecer PRI también en Tamaulipas. Los gobiernos panistas son los mejores. No somos perfectos, pero sin duda alguna es el mejor modelo de gobierno. Y en contraste con los pésimos gobiernos morenistas, regresivos y retrógradas, por mucho Acción Nacional tiene que presumir. Y en toda esta historia y en todo este buen trabajo que se ha hecho en el estado de Tamaulipas, hay una persona que tuvo mucho que ver. Y se trata de César Verástegui, conocido por los amigos como El Truco. Y aquí también están las y los senadores, nuestro coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados. Estamos diciéndote, mi querido César, cuentas con nosotros.